En julio, unos 100,000 trabajadores de la Secretaría de Educación Federalizada denunciaron que estaban siendo acosados laboralmente por sus superiores. Por eso, si se dan cuenta, algunos por miedo a represalias, como lo están haciendo ante mi persona, prefieren mejor no dar la cara. Ante el surgimiento de charlatanes en Chiapas, el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos del Estado alertaba sobre el registro de malos procedimientos estéticos realizados por médicos sin estudios. Por eso la COFEPRIS emitió un comunicado de alerta sanitaria en donde emite que tanto los establecimientos, esto de establecimientos se refiere a los hospitales, donde también el personal debe de estar certificado. ¿Por qué motivos? Porque definitivamente en cualquier lado ahorita ya encuentras en la disciplina médicos estéticos o médicos que definitivamente se hacen llamar médicos cirujanos estéticos. Durante la primera semana de julio surgió un nuevo grupo armado en Panteló. Son algo. Ojalá que te digo, ojalá nos apoyen. Más o menos, ¿como cuántas personas son? Son como 300 personas más o menos. ¿Están armadas? Sí. ¿Pero la gente tiene miedo de este nuevo grupo? No, al contrario. Nosotros le agradecemos que haya entrado a liberar el pueblo, porque la verdad, ustedes lo saben, ¿cuántas veces nos hemos quejado que el machete no nos ha dejado entrar? 2 años sin que nos deje entrar. Este mismo mes, la Sala de Arqueología del Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumplió 4 años cerrada. Se les daba mantenimiento menor, pero un mantenimiento así mayor no se le había dado. Entonces, por eso se tuvo que cerrar el museo para que se le diera un mantenimiento. Por eso la sala de exposiciones temporales se le dio mantenimiento el año pasado. Se le puso el aire acondicionado, se pintó, se le hicieron cuestiones eléctricas y por eso ya podemos retomar las actividades. A mediados de julio, el hermano del esposo de la presentadora de televisión, Inés Gómez Montt, fue acusado de dejar sin patrimonio a 2 menores en Tuxtla Gutiérrez en complicidad con el Poder Judicial del Estado y otras autoridades. Enfrento una situación de fraude. Estoy muy preocupada porque atentaron con el patrimonio de mis hijos, con la realización de esta compraventa, un patrimonio para ellos que su abuelo les dejó, y decidimos con mi esposo aprovechar esta oportunidad de realizar esta compra, en la cual fuimos defraudados. Este mes también se dio a conocer el caso de Gloria Zapata. Estaba asignada al DIF de la colonia Los Pájaros de la capital de Chiapas. Acusó a su ex jefe, Gaspar Lacunza, de hostigarla con su peso y despedirla al margen de la ley. Me despidieron el día viernes 21 de julio, como a las 10 de la mañana. El director de Seguridad Alimentaria, el señor Gaspar Lacunza Ramírez, estaba con el director jurídico de aquí del DIF. Me mandaron a llamar a su oficina, no llamaron a mi líder sindical.